Andrés de León. Soy Andrés Madariaga Revuelta y estudio tercero de Ingeniería de Telecomunicaciones. Este es un prototipo que hicimos en un proyecto final de una asignatura que se llama Traductores. Era un proyecto de construir un traductor y optamos por el altavoz. A ver, el proceso comenzó con la idea de un compañero, de Renan, que pensaba en hacer un altavoz plano, que había visto algunos diseños por internet. En el tiempo espaciado unos meses, pero lo que es la realización en sí, unos días en cuanto a hacer proyectos fallidos y hasta que sacamos el prototipo final y luego hacer un poco hacer medidas y tal para tomar los parámetros que tiene el altavoz. Porque primero se quemó, porque la membrana de plástico no era ideal, con el calor de la bobina se quemó. Y después el segundo prototipo sonaba mal y este ya es un poco mejor. Fue conseguir los materiales, son materiales bastante baratos dentro de lo que cabe, muchos son reciclados. La membrana está hecha con una funda de plástico para guardar hojas, después una lámina de madera que probablemente todo el mundo tenga en su casa y después la malla metálica que conforma la base. Entonces, digamos que a una escala mayor tiene aplicaciones muy buenas en la acústica porque es un altavoz súper plano, radia para los dos lados, al ser plano, radia para un lado como para el otro, es bidireccional.